Con dos entrenamientos y 35 minutos de fútbol, a Lionel Messi le alcanzó para ser la figura del partido con un verdadero golazo para darle la victoria a Inter Miami después de 10 encuentros sin ganar. Leo está bendecido. Las primeras imágenes lo vieron a Leo llegando muy tranquilo al estadio con el bolso y el mate en la otra mano, saludando a la gente con una sonrisa, compartiendo fotos, selfies y firmando autógrafos, mostrando a un tipo que está tranquilo y que sabe lo que puede hacer. Pensando en las visitas o en los espectadores de lujo que tuvo el partido de Inter de Miami, si juega el rey del fútbol, tiene que estar el rey del básquet. Y así se lo vio a LeBron James acercándose a la posición de Leo Messi, a los abrazos, a la risa, a los saludos, algunas palabras que le habrá dicho el mejor jugador, por lo menos moderno, de básquet. Y tampoco, obviamente, podía estar ausente el Kun Agüero, que justamente estuvo junto a su amigo de toda la vida, acompañado de su pareja y de su hijo Benjamín, siguiendo de cerca el partido y esperando el momento que terminó llegando. Llegó el momento. A los 10 minutos del segundo tiempo, el Tata Martino le dijo: Leo, vení, que entrás. E ingresó en lugar de otro argentino. Estamos hablando de Benjamín Cremachi. Y obviamente el estadio se vino abajo. A pesar de esto, y de que obviamente Inter de Miami lo ganaba 1-0 con el gol de Robert Taylor, el Cruz Azul, cada vez que se le proponía atacar, le generaba muchísimo, muchísimo peligro al Inter de Miami. Se entiende por qué. Le están armando un equipo, ¿no? A Leo, porque él solo no puede. Bueno, él solo puede, pero no siempre va a ser así. Y en una de las contras del Cruz Azul, terminó llegando el empate gracias al gol de Uriel Antuna. Leo estaba jugando bien, se lo veía muy metido, muy activo, pidiendo la pelota, encarando casi todos los ataques del equipo. Le daban, se caía, corría, seguía. Y así fue como una de las jugadas que hace con su amigo también de toda la vida, Sergio Busquets, que había ingresado junto a él, se ve como en uno o dos toques resuelven fácilmente y casi termina llegando el gol de Leo. Pero ya lo vimos en el Mundial, en la Copa América, a lo largo de toda su carrera. Estando Leo en el campo de juego, todo, absolutamente todo puede pasar. Y así fue como en la última jugada del partido, una de las tantas infracciones que le cometieron fue sobre el borde del área. El tipo dijo: déjame a mí, tranquilo. La acomodó y de zurda la terminó clavando en el ángulo derecho del arquero mexicano. E imagínense, como estamos viendo, la explosión que fue el estadio de un tipo que todo lo que hace, que todo lo que juega, que todo lo que se propone, que todo lo que sueña, lo cumple. Hablando de la League Cup, este certamen que comenzó en la jornada de hoy, tienen que saber que es un torneo avalado por la CONCACAF, que cuenta con Estados Unidos y Canadá como sedes, para los 47 equipos, 18 de la Liga MX, la mexicana, y 29 de la MLS, obviamente de Estados Unidos. Hay dos equipos que van a pasar directamente a los 16avos de final. Estamos hablando de Los Ángeles, que fue el ganador de la MLS Cup, y el Pachuca, que fue el campeón que más puntos sumó en la Liga Mexicana. El resto de los 45 equipos se van a distribuir en 15 grupos de 3 y en cada uno va a haber dos clasificados para la siguiente instancia. Inter de Miami, como ya sabemos, comparte el grupo J con el Cruz Azul y con el Atlanta United, el ex equipo del Tata Martino. Un dato particular de lo que van a ser estos partidos es que no habrá empates, o en realidad sí. Con el partido empatado se le va a dar un punto a cada equipo, pero va a haber una tanda de penales para que el ganador de esa definición se quede con un punto extra. Asimismo, los tres primeros equipos de la League Cup, el campeón, el subcampeón y el que gane el partido de desempate por el tercer puesto, se va a clasificar directamente para la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Será el Inter de Miami uno de ellos? Como siempre te pido, suscríbete, por favor, que nos ayuda muchísimo, es gratis, no te cuesta nada, es apretar un botoncito y darte una vuelta por los videos. Obviamente, dale me gusta a este y deja tu comentario aquí debajo en la descripción, como también siempre te pido, de lo que te pareció el debut de Messi en Inter de Miami,
que va a volver a jugar el próximo martes frente al Atlanta United. ¿Y qué esperás de lo que pueda llegar a conseguir Leo? La verdad, cada vez le quedan menos cosas por ganar. La seguimos la próxima.